Estamos en el Arnold Europa, otra vez, haciendo entrevistas a gente de relieve dentro de lo que es el mundo del culturismo y disciplinas asociadas. Y en este caso estamos ante un hombre pequeño, un desconocido del sector, Sergio García. Y con que muchos chavales que nos siguen son men physique, son chavales que empiezan, guaperas. Yo gente también que soy men physique todos los agostos. Bueno, gente que no sabe de la historia del culturismo, muchos. Sí, sí, sí. Vamos a decir quién es Sergio García. Defínete tú mismo. Ahora te muestro en un aprieto. Joder. Bueno, habla un poquito de tu currículum. Igualmente soy, bueno, un chico que empecé a entrenar con 17 años y he estado más de 20 años compitiendo a nivel nacional, internacional, como tú sabes. Disfruto de este deporte y no descarto el volver a competir, desde luego que no se descarta. Campeón de España, subcampeón del mundo, finalista en Open Nacionales, un atleta de renombre conocido, un gran peso pesado español. Lo único que podemos decir, que ahora mismo no se dedica a la competición, no quiere decir que en cualquier momento le dé por volver, se dedica a otra faceta, que es la de preparador, y con muy buenos resultados, porque está ahora mismo aquí en el Arnold con atletas que han clasificado ya en la final y están, bueno, creo que incluso ya has hecho un podium o algo, ¿no? Sí, mira, desde que empezó el Arnold hemos sacado algunos campeones. Martin Mester ganó men physique, también fue Tony, que ganó el año pasado, fue también Alberto Iciano, que ganó en men physique y ha vuelto a ganar este año, y Usman, que ha salido en la categoría de hasta 100, pues ha hecho tercero, que bueno, también es un buen puesto para la categoría que era, desde luego. O sea, que bien. O sea, que tus alumnos están en la élite internacional, con lo cual algo debes saber de culturismo. Un poco, sí, un poco. Más que nada es que cuando un deporte se vive con pasión, eres un estudioso del tema, lo vives igual que ellos, pues es fácil transmitir y que la gente vaya mejorando y consiguiendo mejores clasificaciones. ¿Y cuál ha sido la inspiración, la gente que te ha inspirado? ¿O de dónde has aprendido tanto? ¿O cómo has aprendido? ¿A base de experiencia, a base de contactos, todo un poco? Pues mira, yo creo que en este mundo del culturismo, como tú sabes, se aprende de todo el mundo. Yo he aprendido de ti, he aprendido de Alfonso Gómez, he aprendido de algunos profesionales que los he contratado para aprender de ellos, como Gustavo Badel, de Dorian Yates. O sea, desde los más grandes hasta la gente que mismo que yo preparo, que con sus experiencias y lo que me transmiten, también aprendo de ellos. O sea, no solo se aprende de quien más sabe de ti, se aprende al final de todo el mundo. Simplemente es estar abierto, captar ideas y luego pues tú sacar tus conclusiones. Saber interpretar y sacar tus conclusiones. Exacto, lo más importante en el culturismo para preparar gente y para llevar tu propia carrera es tener sentido común y saber contrastar un poco las ideas que vas recibiendo de tantísima información que hay hoy en día. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias por la entrevista. Como vemos, sigues en brecha, preparando gente de nivel, cada vez con más atletas, con más prestigio. Y para acabar, una frase para los chavales que nos siguen, para viniendo una persona tan experimentada, para motivarlos. Yo pienso que lo más importante, incluso ahora que no estoy compitiendo, es entrenar, nunca dejar de entrenar. No hay que saltarse entrenos por muchas vueltas que dé la vida, siempre tienes que mantener tu entrenamiento, tu disciplina, tu constancia y sobre todo ser constante. Y bueno, la fuerza de voluntad viene porque vienen los resultados y entonces tienes más ganas de entrenar. Pero sobre todo la constancia, mantenerse, porque el culturismo es un deporte de larga duración, no de corta duración, como bien has demostrado. Bueno, pues muchas gracias, hermano, porque tú sabes que yo, aunque nos veamos, no lo veamos todo lo que nos gustaría, te aprecio un montón. Ya lo sé. Siempre que hablo de ti, sé que podría hablar mejor, pero hablo siempre bien porque eres un gran profesor. Demasiado bien hablas de mí, demasiado. Muchas gracias.